Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas aquí en nuestro espacio País Productivo. Nosotros esta semana nos encontramos visitando la localidad de Alta Italia. Aquí se está llevando a cabo el acto oficial por el 25 de mayo, por nuestra fiesta patria. Nosotros queremos compartir con ustedes la visita que tuvo el gobernador de la provincia de La Pampa con todas sus autoridades junto al intendente de esta localidad. Se aproxima al palco oficial el jefe de la agrupación 25 de mayo, Teniente Coronel César Héctor Tornero, quien se desempeña actualmente como jefe del regimiento de tanques 13 con asiento en la ciudad de General Pico. Señor Gobernador, Contador Oscar Mario Jorge, señora Vicegobernadora, señores Ministros del Poder Ejecutivo, señores Diputados, autoridades del Ejército Argentino, autoridades policiales, eclesiásticas, intendentes de pueblos vecinos, autoridades locales, público presente. Conmemoramos hoy una acción de grupo de hombres que 204 años atrás determinaron el rumbo de una nación que comenzaba en este acto a gestarse, basado en sus ideas, el respeto y la voluntad de un pueblo que reclamaba libertad para forjar su propio destino. Aunque el gesto parece obvio, es necesario volver a recordar esos sucesos de mayo de 1810, como ejemplo de capacidad de quienes supieron defender y respetar aquello que creían y construían el consenso, un camino nuevo, superando la diferencia, privilegiando el bien común. Debemos comprender que algunos capítulos de nuestra historia, como el 25 de mayo, no representan hechos aislados, sino que son el reflejo de largos y complejos procesos de cambio que implicaron el trabajo y el esfuerzo de muchos hombres. Qué cosa tan importante, señor Gobernador, que se preocupe también por nuestros pueblos, porque realmente es una necesidad. Muy agradecido está nuestra población con su administración, le digo, y aparte también quiero felicitar y agradecerle la decisión que ha tomado de poder festejar esta fiesta tan importante de la patria como es el 25 de mayo en nuestro pueblo, porque a pesar de ser una pequeña población, nos ha hecho sentir como una gran ciudad. Muchas gracias y feliz Día de la Patria. Gobernador, bueno, por supuesto visitando esta localidad que es importante, como toda localidad pampeana, como usted siempre dice. Absolutamente, realmente, como decía recién, venir a nuestras localidades que con gente tan linda, con tanto afecto, vos viste el afecto de la gente, realmente uno carga las pilas llegando. Realmente es una localidad unida, donde usted ve que están todas las instituciones, sí, siempre participan. Sí, exactamente. Esto es el esfuerzo del gobierno local, creo que es un gobierno muy bien llevado. Bueno, y por supuesto uno hablando con los intendentes siempre están muy agradecidos del gobernador que tienen. No, bueno, tratamos de ayudar. Yo tuve de... Uno siente que uno ha nacido en la provincia de La Pampa, en un pueblo, localidad chica, no muy lejos de acá, Caleufú. Y bueno, yo realmente he vivido mi niñez y mi juventud en los pueblos, así que sé y conozco de la vida tan linda de las localidades, ¿no? Bueno, y es para destacar, tan familiar. Es para destacar en la provincia que todos los pueblos tienen todos los servicios, que eso no se encuentra en todas las provincias, que realmente eso es algo que nosotros particularmente destacamos siempre, y la tranquilidad que se vive en las localidades. Sí, los gobiernos de la provincia de La Pampa, que siempre han sido justicialistas, excepto cuando estuvimos proscriptos en el año 60, ¿no? Que siempre ha tenido como objetivo la familia y la gente, en el sentido de obras para la familia, para lo que es el desarrollo social. Y esto lo hablaba el otro día con unos periodistas, que no es un problema de estadística si se discute o no. En la coparticipación se toma el desarrollo social y perjudica al más desarrollado. Es decir, que esas estadísticas no son discutibles, porque si están es porque se aprueban por toda la provincia. Muchísimas gracias por atendernos como siempre. No, gracias a vos, querida. Muy amable.
Más de 50 años acompañando el crecimiento de Alta Italia. Casa Gariglio, almacén, bazar y juguetería, fábrica de muebles a medida, venta de artículos del hogar. Casa Gariglio, Estanislao Ceballos 701, Alta Italia, La Pampa. En Alta Italia, restaurante y hotel terminal de Oscar Olivero. Servicio de catering, excelente atención, fiambres y comidas caseras, postres, habitaciones con calefacción, televisión, baño privado, desayunos. Restaurante y hotel terminal, San Martín y primer concejal, Alta Italia, La Pampa. Desde Alta Italia, La Pampa, para todo el país, El Calden. Fábrica de implementos agrícolas y carrocerías. Realizamos unidades especiales a pedido para satisfacer las distintas necesidades del productor. El Calden. Tanques, tolvas, elevadores de granos, acoplados y carretones, comederos para hacienda, corralitos para arroyos. El Calden. Trabajamos con equipos de tecnología para brindar un producto seguro. El Calden. Contamos con financiación. Monmani 772, Alta Italia, La Pampa. Seguimos en nuestro espacio País Productivo, desde aquí, desde la localidad de Alta Italia, provincia de La Pampa. Nosotros en esta oportunidad pudimos dialogar con el intendente de esta localidad, el señor Oscar Flores. Nos encontramos con el intendente de la localidad de Alta Italia, el señor Oscar Flores. Intendente, bueno, hoy es un día de fiesta para la localidad. Un día de fiesta muy importante, festejar el Día de la Patria en nuestra localidad. Realmente es un orgullo para nosotros que los pampeanos se hayan llegado hasta nuestra localidad, el gobierno provincial, las autoridades policiales, las autoridades del ejército, eclesiástica, el señor obispo que nos dio la misa, el Te Deum. Así que, bueno, más que agradecido con toda esta decisión del gobierno provincial de realizar esta importante fiesta, como es el Día de la Patria, en una localidad como la nuestra. Nos ha hecho sentir como una gran ciudad. Realmente, porque está todo el pueblo, intendente. Sí, todo el pueblo ha venido, todas las instituciones han participado, que es lo fundamental. La estaban esperando con mucha ansiedad todo esto. Así que muy contento y creo que es un buen empujón también para que las instituciones también sigan trabajando, que sigan haciendo lo mejor por nuestra localidad como lo vienen haciendo. Y bueno, que hace todo el crecimiento en un conjunto de cosas que se logra, hace a la mejor calidad de vida de los habitantes y el progreso del pueblo. Bueno, y usted viene trabajando siempre con todas las instituciones. Sí, con todas las instituciones. Creo que lo que nos ayuda a gobernar, que las instituciones funcionen, eso hay que valorarlo muchísimo, porque siempre sabemos que las instituciones, la gente que trabaja en las instituciones son personas que trabajan a honores y dedican mucho de su tiempo para colaborar con las instituciones y su pueblo en sí. Vamos a hablar un poquito de gestión, intendente, porque bueno, siempre está con obras. Sí, tenemos obras importantes. En este año tenemos las obras importantes, como es el Zoom que se va a empezar a construir a la brevedad, ya está adjudicado a la empresa que lo va a realizar. Después un colegio secundario, el colegio secundario prácticamente nuevo, que también se habrá visto el desfile, la cantidad de alumnos que hay en el instituto secundario. Bueno, estamos trabajando muy apretados junto con la escuela primaria. Hoy a partir del año que viene ya vamos a tener el colegio secundario también. Se está haciendo el jardín de infantes nuevo también. Tenemos que seguir con la construcción del agua potable. Tenemos también pensado seguir con la construcción de barrios. Así que bueno, hacemos todo lo que podemos y junto con eso también apoyando también a la parte de producción, que es lo que nos anima y nos ayuda a subsistir. Es una localidad que tiene una producción agropecuaria importante. Sí, justamente, nada más que dependemos solamente muchas veces del tiempo, la lluvia, pero bueno, por suerte ahora ha mejorado mucho, está lloviendo bastante, puede ser que este verano tengamos una buena cosecha de trigo que mucha falta nos hace. Bueno, y es una localidad que tiene empresas, que eso también es muy importante. Tenemos empresas, sí, es una empresa que justamente, que también aparte de que las empresas funcionan y bueno, que hacen al movimiento, los jóvenes tienen la posibilidad de ir a trabajar en un lugar donde pueden aprender también un oficio y se pueden destacar en alguna tarea, ¿no es cierto? Intendente, ¿le dejamos un mensaje a toda la localidad, a todos los habitantes de la localidad de Alta Italia? Bueno, el mensaje, por un lado, agradecer a todo el gobierno de la provincia, a todas las instituciones que participaron, a todo el pueblo que se llegó hasta nuestra localidad, hasta este desfile, agradecido. Y bueno, esta tarde sigue la fiesta todavía en el polideportivo, donde va a haber danza, folclore, también con todo, casi todo local. Ahí están trabajando todas las comisiones a beneficio del centenario de la escuela número 14 que se va a realizar en octubre. Así que como podés apreciar, es una localidad unida que está trabajando todo con un mismo fin.
Intendente, muchísimas gracias por recibirnos siempre también y felicitaciones. Gracias a ustedes también por estar. El Imán, desde La Pampa al país. Somos una empresa que nos dedicamos a fabricar casillas. Con esfuerzo y empuje, logramos que nuestros productos sean reconocidos en todo el país. El Imán, por calidad, atención y servicio. Ceballos 777, Alta Italia, La Pampa. Nelson y Ricardo Cavallo, contamos con trayectoria y experiencia en nuestro rubro. Compra y venta de ganado porcino, hacienda, venta de semillas, agroquímicos, fertilizantes, transporte, siempre al servicio de nuestros clientes. Esther de Monmani 702, Alta Italia, La Pampa. Con sabor y calidad, Semillitas. Semillas de girasol tostadas y saladas. Semillitas, elaborado artesanalmente por Cooperativa Agrícola Ganadera Esteban Piacenza de Alta Italia Limitada. Ceballos 559, Alta Italia, La Pampa. Cooperativa Agrícola Ganadera Esteban Piacenza de Alta Italia Limitada. Trabajamos al servicio de nuestros productores agropecuarios de Alta Italia y zona. Planta de acopio, seguros, pulverizaciones, estación de servicio, transporte, departamento de agronomía. Cooperativa Agrícola Ganadera Esteban Piacenza de Alta Italia Limitada, Ceballos 559, Alta Italia, La Pampa. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros en esta oportunidad estamos visitando la localidad de Agustoni, provincia de La Pampa. Esta localidad está cumpliendo sus primeros 95 años de vida. Aquí se llevó a cabo un almuerzo muy importante de reencuentro. Estuvo presente la vicegobernadora de la provincia de La Pampa, la profesora Norma Durango, también así el secretario de Asuntos Municipales, el licenciado Fabián Bruna. Con ellos pudimos hablar. Nos encontramos con la vicegobernadora de la provincia de La Pampa, la profesora Norma Durango. Bueno, vicegobernadora, hoy por supuesto que es un día de fiesta, hoy estuvo de gran recorrido. Efectivamente, estamos festejando el Día de la Patria, primero en Alta Italia y ahora aquí en Agustoni, en coincidencia con los 95 años de esta población hermosísima, como la mayoría de los pueblos de La Pampa, que no solamente han crecido mucho en los últimos años de democracia, sino que además tienen una virtud, que es reconocer a los pioneros, reconocer a los primeros pobladores, valorar lo que hicieron hace 95 años en este caso, y juntarse a disfrutar realmente de un almuerzo como el que hemos disfrutado en estos momentos. Bueno, y usted siempre está acompañando. Sé lo que significa para las poblaciones pequeñas que nosotros, los que estamos gobernando la provincia, nos acerquemos a compartir un día de fiesta como el que estamos haciendo hoy en Agustoni. Así que, como les he dicho recién a ellos, este es un pueblo especial además para mí porque tengo algunos lazos de mi familia. Bueno, eso justamente le iba a preguntar. ¿Su padre puede ser que haya estado viviendo aquí en Agustoni? Sí, efectivamente fue el jefe de la estación del ferrocarril durante un tiempo. Mis hermanos fueron a la escuela aquí. Por lo tanto, Agustoni siempre ha estado en la mesa familiar recordándolo con alguna anécdota. Así que doble satisfacción de estar aquí en esta población. Siempre es muy bueno poder volver. Sí, es cierto, es verdad. Así que, y en un día de patrio como el de hoy, porque yo creo que todos los argentinos tenemos que revalorizar el 25 de mayo, porque no solamente tuvimos el primer gobierno patrio, sino que fue el acto de libertad de mayor coraje que hubo, que nos tiene que servir ahora a los argentinos para darnos cuenta que cuando tenemos un objetivo en común, lo que hay que hacer es unirse y poder concretarlo. Vicegobernadora, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Nos encontramos con el secretario de Asuntos Municipales del Gobierno de la Provincia de La Pampa, el licenciado Fabián Bruna. Licenciado, gracias por recibirnos y atendernos como siempre. No, gracias a ustedes que siempre nos están acompañando en eventos de nuestra provincia. Bueno, por supuesto, usted siempre recorriendo distintas localidades. Hoy ya hicimos dos, juntos, casi en conjunto, así que bueno, festejando el Día de la Patria y el aniversario de esta localidad. Sí, eso es lo que pasa en los días patrios. Hoy había tres festejos en distintas localidades. Por supuesto, pudimos asistir a dos, al acto oficial por el aniversario de
la Revolución de Mayo, y bueno, y a este aniversario, 95 años de Agustoni, una pequeña localidad de la provincia de La Pampa, del este de la provincia, que bueno, tiene todas las expectativas de seguir creciendo. Bueno, por supuesto, usted siempre acompañando a los municipios, cuénteme un poquito cómo está ayudando a esta localidad. Bueno, mira, esta es una localidad pequeña, pero que cuando comenzamos la gestión comenzó con algunos problemas que tienen que ver con una situación climática de lluvias de muchos milímetros en poco lapso de tiempo, generando inundación. Entonces, bueno, lo que se hizo fue hacer un reconocimiento del territorio, se hicieron limpiaron algunos canales, acompañamos a la gestión municipal en la compra de maquinarias que eran necesarias en ese momento para mejorar los caminos vecinales, levantar algunos bajos, bueno, en todo lo que hace al desarrollo municipal. Y el gobierno de la provincia en su conjunto acompaña muy bien a esta localidad. Hay un ritmo de obra importante, se ha refaccionado la posta, se ha construido una sala velatoria, entre el municipio y la provincia, como generalmente se hace en nuestra provincia, con el esfuerzo compartido entre ambos niveles, se ha hecho bastante para esta localidad. Por supuesto, siempre trabajando en conjunto. Sí, por supuesto. Licenciado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino, fábrica de implementos agrícolas en general. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Y la última novedad, sombras móviles para ganados. Trabajamos en todo el país con transporte propio. Avenida Ostendor, 1341, Serrano, Córdoba. El tiempo deja marca. Intersol Argentina también deja su marca. Como símbolo de incansable desarrollo del campo. Intersol Argentina. Innovación tecnológica, normalización y confiabilidad. Hotel Andes, su casa en Choel Echoel. Siempre al servicio de nuestros huéspedes, con años de trayectoria y el mejor confort. Habitaciones con baño privado, somier, televisión, wifi, calefacción, aire acondicionado, minibar, escritorio, caja fuerte, desayuno, servicio de bar, cocheras, lavandería, recepción las 24 horas. Hotel Andes, su casa en Choel Echoel. Avellaneda 1066, Choel Echoel, Valle Medio, Río Negro. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo. Nosotros continuamos aquí en la localidad de Agustoni, provincia de La Pampa, festejando los 95 años de esta localidad. De esta manera tuvimos la posibilidad de dialogar con el intendente, el señor Luis Muñoz. Él nos estuvo comentando sobre este aniversario tan importante y sobre las obras que pudo realizar. Nos encontramos en la localidad de Agustoni, provincia de La Pampa. En esta oportunidad vamos a hablar con su intendente, el señor Luis Muñoz. Intendente, gracias por recibirnos y felicitaciones por el cumpleaños. No, gracias a ustedes por estar presente y acompañándonos. Bueno, esta localidad está cumpliendo apenas 95 años. Sí, es una localidad joven. En comparación de otros pueblos, sí. Es joven. Sí, la verdad que hoy hemos pasado un día muy lindo, ¿no es cierto? Creo que se demandó un poquito también lo que teníamos pensado nosotros, porque vino mucha gente. Bueno, nosotros dio lugar que es el Día de la Patria también. Exactamente, así que festejamos todos juntos. Pero la verdad que muy contento, muy feliz, ¿no es cierto? Hemos recibido también a las autoridades provinciales. Hoy estuvo la señora vicegobernadora de la provincia, Norma Durango. Nos sigue acompañando el secretario de Asuntos Municipales, Fabián Bruna. Así que muy contento y la verdad que no esperábamos, lo que te decía recién, no esperábamos tanta gente. Así que, pero muy lindo, es como un reencuentro, digamos, esto de la gente que se ha ido y que ha regresado nuevamente a recordar viejos tiempos, digamos. Realmente tienen un Zoom muy lindo ustedes y hoy estuvo colmado este almuerzo que se acaba de realizar. Más aproximadamente, ¿qué cantidad de personas visitaron esta localidad? Calculábamos más o menos unas 600, 650 personas hoy lo visitaron en el pueblo. Gente que ya no está acá, ¿no es cierto?, pero que no,
no se olvidan, ¿no es cierto?, sus raíces, sus anécdotas. Por eso yo digo que es un reencuentro de la gente de Agustón que se realizó. Bueno, y por supuesto que hubo grandes reconocimientos. Sí, efectivamente, nosotros hemos entregado unos presentes a la familia de Eduardo Pipa Sornicharo, que este homenaje que se hizo por la carrera de regularidades era a nombre de él. Así que para nosotros es un orgullo muy grande entregar estos presentes a esta gente. Pipa Sornicharo fue un hombre muy, muy nombrado acá en la zona. Aparte de ser, fue intendente, fue un hombre que le gustó mucho lo que es el deporte, se inclinó más siempre por el automovilismo, moto, todas esas cosas. Así que la verdad que para mí fue un orgullo hoy entregarle los presentes a la familia Sornicharo. Bueno, y también por ese acontecimiento tienen tanta cantidad de autos antiguos hoy visitando la localidad. Sí, efectivamente. Sí, arribaron más o menos unos 40 autos, entre vehículos ya antiguos, digamos ya viejitos, estos de Ford, Chevrolet. Pero después, bueno, entraron Falcon, Torinos, AMI 8, unos cuantos autitos que... Y los veo muy lindos, preciosos. Bueno, y por supuesto que todo el pueblo está festejando estos 95 años y también con distintos eventos, con bailes. Sí, sí. Va a haber algo de folclore, va a haber el grupo Runché, hay un grupo de pequeños que, ¿cómo es? Ritmo Explosión, me parece que se llama, si mal no recuerdo. Así que algunos cuantos numeritos más, así para seguir pasando la tarde y siguiendo festejando los 95 años de nuestro pueblo. Bueno, vamos a hablar un poquito de su gestión, que es muy importante, de las obras que está realizando y las que pudo ya realizar. Sí, nosotros yo pongo como ejemplo siempre el cierre que tuvimos en el 2013. 2013 para nosotros fue un año muy positivo, digamos, ¿no? Siempre, por supuesto, con el apoyo incondicional del gobierno provincial y la mano que nos da el secretario de Asuntos Municipales, Fabián Bruna, que es un hombre, ¿no es cierto?, que no mira a un pueblo, sino mira a las 79, 80 localidades que integran la provincia de La Pampa. La verdad que es un funcionario de lujo para nosotros. Nosotros tenemos un buen apoyo al gobierno provincial. El cierre nosotros fue en 2013, nosotros como ser hemos inaugurado una sala velatoria que acá no contábamos con ella. Hemos reemplazado todo lo que es las líneas de alta tensión, líneas antiguas que teníamos, por pleno ensamblado, hemos colocado algo de 200, 206 columnas. Después se realizó la comisaría nueva, que está ubicada en la calle San Martín y Catamarca. Hemos entregado también vivienda, ¿no es cierto?, solución habitacional y vivienda de seguridad, de servicio para la policía local. Y bueno, y venimos trabajando día a día, siempre, ¿no es cierto?, con el apoyo del gobierno y por supuesto, y con el apoyo de la gente de la localidad también. Así que venimos trabajando bien. Ahora para el 2014 tenemos dos obras importantes también para realizar, que es un canal que se lleva a cabo en la calle Rivadavia, que corre de sur a norte. Es un canal todo de hormigón armado, con vereda, cordón cuneta, y las protecciones, por supuesto, que tiene que llevar dicho canal. Y después, ¿no es cierto?, lo que vamos a tratar de pavimentar por lo menos 10 cuadras de asfalto acá en la localidad, que lo hace falta, están los cordones cunetas. Es una obra que se va a hacer con los fondos de las petroleras, con las regalías. Vamos a ver si podemos pavimentar esas 10 cuadras que te estoy comentando. Realmente el pueblo asfaltado les va a cambiar la vida, porque los días de lluvia se complica, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Hay días que se pone terrible esto, porque más cuando llueve despacio acá en la zona. Cuando llueve más o menos medio fuerte así, el agua se va, pero cuando la lluvia es media penetrante queda y nos complica la vida, por decir. Pero así que vamos a tratar de pavimentar algunas cuadras. Bueno, así que tiene proyectos importantes y proyectos que tienen muchísimo valor, tanto valor, mucho valor económico. Sí, sí, sí. O sea que esto es cierto, ¿no?, que sin el apoyo del gobierno provincial, estos trabajos, estas obras, nosotros no las podríamos lograr, ¿no es cierto? Nosotros somos municipios chicos, pero te vuelvo a repetir, hay un apoyo muy importante del gobierno provincial y una mano muy grande que nos da Fabián Bruno a nosotros. Así que cualquier problema que tenemos, Fabián, se lo aplanta, está Fabián al tiro.
Intendente, bueno, ¿quiere dejar algún saludo, algo importante a todos los pobladores de esta localidad que realmente hoy asistieron y están todos de fiesta? No, la verdad que muy agradecido, muy feliz, vuelvo a repetir, y agradecerle muchísimo a la gente que participó hoy en día en este 95 aniversario en esta localidad. Yo creo que no se olvidó ninguno, creo que están todos, y la verdad que me siento muy feliz. Eso, uno siente también el apoyo de la gente, y le da ganas, por supuesto, de seguir trabajando como lo venimos haciendo cada día. Intendente, muchísimas gracias y bueno, y felicitaciones y feliz cumpleaños. No, gracias a ustedes, y la verdad que hemos pasado un momento muy lindo. Así que no, gracias a ustedes por acompañarnos, como en otras oportunidades ya lo han hecho. Así que muchas gracias. Calientes. Todo el poder de 8 cilindros se prepara para el circuito pampeano. Super TC 2000. Vehículos impresionantes, pura adrenalina. Autos preparados para elevarse a la máxima potencia. 13, 14 y 15 de junio, La Pampa recibe al Super TC 2000. El escenario está listo. El pavimento espera otra gran jornada del automovilismo nacional. Super TC 2000 en el Autódromo Provincia de La Pampa. No te lo podés perder. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Queremos agradecer a las dos localidades que hoy estuvieron presentes, Alta Italia y Agustón, y muchísimas gracias a todas las empresas que nos apoyaron. Ustedes recuerden que dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí por la pantalla de Argentinísima Satelital con más País Productivo. Pueden volver a ver este programa en www.paisproductivotv.com.ar. Que tengan una excelente semana.